aprendamos. Una oportunidad para superarnos. Guayaquil Digital. ¿Dónde estará mi perfume? Hola, bienvenidos todos a un nuevo capítulo de Guayaquil Digital. Este es nuestro capítulo número 16. ¿Cómo están nuestros alumnos en pantalla? Muy bien. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Hola, Beatriz, ¿cómo has pasado en esta semana? Muy bien, Juan Carlos, gracias. Pero mucho mejor ahora. Tendrá que ver con... Beatriz, ¿viste el cómic que te mandé por mail? Imágenes digitales, estuve practicando, ¿viste? Sí, Alex, es muy bueno, dibujas muy bien. ¿Te diste cuenta? La novia del superhéroe se llama Beatriz, igual que yo. Ah, fíjate, qué casualidad, ¿no? Oye, Gina, ¿y cómo te fue a ti con Marina? Fabuloso, aprovechamos cada minuto. Charlamos, inventamos montones de torta. Anoté todas las recetas. Oye, ¿y no quisieras poner esas recetas en un blog? La clase de hoy es sobre blogs. ¿Blog? Me suena interesante. Yo ya quiero empezar. Vamos. Bueno, entonces vamos. En este capítulo aprenderás qué es un blog y cuáles son sus características. Verás para qué puede servirte. Y además crearás tu propio blog. Y darás los primeros pasos para publicar una entrada. Curso Guayaquil Digital. Bien, empecemos entonces por el principio. ¿Qué es un blog? Sí, yo no termino de entender la diferencia entre un blog y una página web. El blog es un espacio para que cualquiera participe en la web. ¿Participar cómo? Bueno, hay muchas maneras. Los primeros blogs eran sencillamente diarios públicos y gratuitos. La gente contaba su día a día, lo que sentía o lo que le pasaba. ¿Pero en qué se diferencia de una página web? Ay, papá, ya deja que dé la clase. Oh, lo siento, perdón. Está muy bien que preguntes, Isidro. Hacía tiempo que no nos acosaba con preguntas. Es fácil diferenciar el blog de una página web. En el blog, el contenido se publica en orden cronológico. Siempre verás al final lo primero que publicaste y lo último que publicaste al principio. El blog señala las fechas de las publicaciones que hagas. Y además, y esta es una gran diferencia entre una página web y un blog, los lectores pueden dejar comentarios sobre lo que ustedes publiquen. Estos también aparecerán con su fecha y su hora. Pero cualquiera puede decir cualquier cosa y aparece en mi blog. Tú puedes configurar tu blog para que ningún comentario se publique sin que tú lo autorices. Ah, o sea, si yo publico una nota sobre el Ruiseñor de América, otra persona de buen gusto musical puede aportar con datos. Exacto. O incluso aportar más datos, ¿cierto? O sea que si hablamos de la infancia de Julio Jaramillo, alguien podría aportar datos sobre Ignacio Toapanta, por ejemplo, su profesor de música. No se olvide que a mí también me encanta Jaramillo. Haga el blog y le prometo que comento. Trato hecho. Muy bien, Vicente. El blog ya no es solamente un diario. Hoy en día te permite publicar artículos, ideas, experiencias o, bueno, cualquier otra cosa que quisieras compartir. Como mis recetas y las fotos. Exacto, Gina. O contar historias, ¿no? Cuando vuelvo del trabajo en autobús, miro a la gente y me imagino historias. Generalmente voy escuchando blogs. Y, no sé, son historias así como de misterio. Podría contarlas. Sí, ese sería un gran blog. Podrías contar una historia por día o por semana. De ese modo, mucha gente te leería. Es una manera de compartir tus pasiones. ¿Mis pasiones? Claro, y Alex, ¿qué te apasiona? Los cómics. ¡Claro! Puedes subir a internet tu cómic. Por ejemplo, una página por semana. ¡Fantástica esa idea! ¡Genial, Beatriz! ¡Oh, qué bien! Puede ser un blog sobre cerraduras. Y seguro que la va a leer todo el mundo.
O tal vez sobre automovilismo, como no lo pensé antes. Entonces, manos a la obra. Vamos a crear una cuenta de blog. Son muchos los proveedores, pero ahora vamos a utilizar la página Blogger, pues para ella necesitamos una cuenta de Gmail como la que creamos juntos hace unas clases. Ya tenemos el primer paso resuelto. Lo primero que tienen que saber es la dirección, y esta anótenla. www.blogger, y atención, que tiene dos Gs, blogger.com. www.blogger.com. ¡Listo! Bien, ahora entonces a crear la cuenta. Acompáñanos, Gina. ¿Cómo no? Coloca la dirección de la página en la barra de direcciones. Recuerda, www.blogger.com. Esta es la página de inicio, donde deberás registrarte. Si tienes una cuenta de Gmail como nosotros, puedes ingresarla directamente aquí e ingresar luego tu contraseña. Si no la tuvieras, tendrás que abrir una antes de continuar. Puedes repasar cómo se hacía en el capítulo 8 del libro. En esta pantalla ya podrás registrarte en Blogger. Aquí donde dice Mostrar nombre, elegirás tu nombre como autor del blog. Puede ser tu nombre real o uno de fantasía. ¿Mi nombre o uno de fantasía? Aunque yo fantaseo con chocolate amargo. Así filmaré. Aunque a veces soy un poquito ácido. Para seguir al siguiente paso, deberás aceptar las condiciones de uso. Léanlas antes de aceptarlas. Y ahora, haz clic en el botón Continuar. Ya te has registrado. Ahora vamos a crear el blog. Haz clic donde dice Crear blog ahora. Aquí escribirás el nombre que quieras darle a tu blog. Trata de que sea un nombre que represente el contenido que va a tener tu blog. Déjame ver. No lo sé. Gonzalo, ¿qué tú haces aquí? Es que vamos a ir a un corte y ahí tendrás tiempo para pensar en un nombre para tu blog. Pero yo quería saber, ¿no tendrás por ahí una de las tortas que hiciste para Marina? Sí, claro. ¿Quieres probar? ¿Me pudieras dar un pedacito? Por supuesto, vamos. Ya volvemos. Piensen en un nombre para su blog. Estamos viendo el capítulo 16. Blog. En nuestra próxima clase veremos el capítulo 17, Nuevos medios de comunicación. Aprendamos Informa Más Tecnología. El proyecto Más Tecnología cuenta con espacios destinados para la capacitación de los docentes de las instituciones beneficiadas por el mismo. Capacita en tecnologías de la información y la comunicación a docentes y administradores de los centros de cómputos. Y brinda herramientas pedagógicas y curriculares a docentes de aula. Para mayor información, dirigirse al Centro Multimedia de Plaza Colón, al Centro Polifuncional Municipal de Bastión Popular, Sumar, o al CAMI de la 29 y Oriente. Aprender es no bajar los brazos. A través de Aprendamos, se me cumplió uno de mis sueños, ser maestra parvularia. Y tengo la oportunidad de trabajar en un centro de desarrollo infantil. Aprender es compartir. Yo hice el curso de autoconstrucción que me sirvió para enseñarle a mis compañeros a construir la casita donde nos reunimos todos los agricultores de aquí de la comunidad. Aprender es superarse. Hello me demostró que podía ser más productivo en mi trabajo. Good morning. Good morning. Good morning. My name is Gabriel and I'll be your driver today. Aprendamos. 8 años aprendiendo juntos. Estamos viendo el capítulo 16. Blog. En nuestra próxima clase veremos el capítulo 17. Nuevos medios de comunicación.
Bienvenidos nuevamente a Guayaquil Digital. Estábamos hablando de blogs. ¿Tú estuviste comiendo torta? Sí, no pude resistirme. Doña Gina, su torta, un espectáculo. ¿Ha pensado en un título para su blog? Lo llamaré El Corte de la Torta. Fantástico. ¿Tú, Vicente? Lo llamaré Jaramillico. Ya es hora de que la palabra exista. Y yo, Bitácora de Viaje. Qué bonito, Jessica. Veamos. Para comprobar que el nombre esté disponible, haz clic aquí. Si el nombre que seleccionaste no está disponible, es porque hay otra persona utilizándolo. Tendrás que cambiarlo y volver a comprobar su disponibilidad. No se me ocurre otro. ¿Cuál podría ser? ¿Y qué tal la autoblusera? ¿No dice que escuchabas blues mientras viajabas? Genial, don Vicente. Autoblusera. Es mejor y de seguro nadie lo tiene. Disponible. Jaramillico. Disponible. Corte de la torta disponible. Ahora que el nombre está disponible, hagan clic en continuar y su blog estará creado. Listo. Listo. La dirección que aparece en este cuadro será la dirección de tu blog. Recuérdala. Haz clic en continuar y a continuación selecciona la estética que quieras darle a tu blog. A ver. Muy bien, Gina. Ya está listo el blog para empezar a publicar. Así que... hemos creado nuestro blog. Alex Isidro, ¿de ustedes cómo se llaman? El mío se llama Cuatro Cilindros. ¿Se acuerdan los cuatro cilindros del Ford T? Excelente. Ya me han dado hasta ganas de verlo. ¿Y tú, Alex? El mío se llama como el cómic, el Vengador Informático, que recorre las calles de Guayaquil para protegernos de los virus y salvar a su novia. ¿Y tú, Juan Carlos? ¿Hiciste tu blog? No, la verdad me quedé comiendo la torta de Gina y no hice nada. Ok, bueno, luego te lo explico, ¿ya? Clase particular, está bien. Yo también me quedo, necesito practicar. Pero tú ya hiciste tu blog, Alex. Ay, papá, la práctica nunca está de más. Qué chico aplicado. Y además, el Vengador Informático ahora tiene un nuevo archienemigo. Tengo que aprender a dibujarlo. ¿Un enemigo aquí? Bueno, bueno. Todos van a practicar. Ahora, empecemos a publicar en nuestros blogs. Sí, eso es lo mejor. Sí. Excelente. Sí. Excelente. Bueno, aquí tengo varias recetas de tortas que inventamos con Marina. ¿Pero cuántas tortas inventaron? Como 8. Bueno, elige alguna. Será la torta de frambuesa, con chocolate, crema y ron. Suena delicioso eso. Perfecto, estamos listos. Entonces, ¡vamos! Empecemos por el título. Debes hacer clic aquí y tipearlo. Aquí escribirás lo que quieras publicar. Tienes fotos de la torta, ¿verdad? Vamos a insertar una imagen. Presiona Añadir imagen y luego Añadir imagen desde equipo y examinar. Se te abrirá un menú en el que podrás buscar tu imagen en todas las carpetas, igual que siempre. Ahora tan solo haz clic en subir imagen y ya está. Cuando veas este cartel, ya puedes darlo por finalizado. Con el botón Vista previa, puedes ir viendo cómo está quedando tu post. Y puedes publicar cliqueando en Publicar entrada cuando ya esté listo. Finalmente no era tan difícil. Solo hay que seguir los pasos del programa y a la profe Beatriz. Muy bien. ¿Qué les parece si todos hacen su primer post y envían por email la dirección URL a sus compañeros, a Juan Carlos y a mí? Así todos podemos comentarlo. Me muero de ganas de leer el cómic de Alex. En el libro encontrarán más opciones como adjuntar videos o cambiar la configuración de su blog.
Revísenlo porque les será muy útil. Sin duda, Beatriz, eso haremos. Pero ahora hagamos un pequeño repaso de lo que hemos aprendido aquí en Guayaquil Digital. Un blog es una forma muy sencilla de publicar artículos, ideas, experiencias o cualquier otra cosa en Internet. Es un espacio para que te comuniques. Las principales diferencias con las páginas web son que en un blog el contenido se publica cronológicamente. Se muestra la fecha de publicación y los lectores pueden comentar. Hoy abrimos una cuenta de blog y aprendimos a hacer un post en Blogger. Recuerda que para abrir una cuenta en Blogger necesitas una dirección de correo Gmail. Curso Guayaquil Digital. En el próximo bloque vamos a ver las dudas de otros alumnos de Guayaquil Digital. Ustedes practiquen, armen sus blogs, hagan sus primeros posts y avisen a todos sus amigos. Sí, claro. Sí. No se pierdan el próximo programa en el que aprenderemos sobre los nuevos medios y redes sociales. Genial. Mi sobrina tiene una cuenta en Facebook y quiere que seamos amigas. Guayaquil Digital, siempre conectando a la familia. También vio a Alex en la tele y dice que quiere conocerlo. Pero tú no tienes cuenta en Facebook, ¿verdad, Alex? Yo no. Y además las niñas... Bueno, quién sabe, ¿cuántos años tiene? Tiene 13. Mejor me busco a chicas de mi edad. Oigan, en un rato los invito a todos a tomar un café y me pueden ayudar a pensar en mi blog, ¿no? Claro, gracias. Ok, y ustedes en casa, no se vayan porque tenemos nuestra teletutoría en la que vamos a aclarar algunas dudas. Estamos viendo el capítulo 16, Blog. En nuestra próxima clase veremos el capítulo 17, Nuevos medios de comunicación. Aprendamos informa. Gaby Sol, mediante un convenio firmado recientemente con la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil, CompuCentros Gaby Sol está creando centros con tecnología de punta, donde se promueve el acceso a Internet a través de una banda ancha y la enseñanza del correcto uso de las herramientas informáticas, con el objetivo de que las personas puedan desarrollar todo su potencial. Para mayor información, usted puede contactarse a través de los datos que figuran en pantalla. DACE.gob.es. Hola a todos. Hoy continuaremos navegando la página web de la Dirección de Acción Social y Educación del municipio de Guayaquil, en la cual se presenta información actualizada de los diversos programas y proyectos de la propia DACE. En su barra de navegación, la página principal cuenta con tres grandes títulos: Educación, Desarrollo y Participación. Hagamos clic en Participación. Luego de escribir www.dace.gob.es, vamos al título Participación. Veremos en primer lugar las mesas cantonales de concertación. Posando el puntero allí, se despliegan todas las subáreas. Entremos a una, por ejemplo, discapacidad. Notaremos que hay información actualizada y fotografías sobre las acciones en este rubro. Infórmate también sobre las redes de concertación y atención territorial y las redes de información. DACE.gob.es. Este año aprendamos Rompe Fronteras. Si vives en el exterior, ahora puedes ser alumno de nuestros cursos. Inscríbete enviando un correo electrónico a aprendamostv@guayaquil.gob.es. Ingresa al sitio web de la Fundación Ecuador y descarga gratuitamente el libro de texto. Sigue las clases por televisión a través de la señal internacional que llega al país donde resides. Al finalizar el curso, completa el test para medir tus conocimientos. Envíalo por correo electrónico y recibe la certificación de la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil y la Fundación Ecuador. Aprendamos.
una oportunidad para superarnos. Estamos viendo el capítulo 16, Block. En nuestra próxima clase veremos el capítulo 17, Nuevos medios de comunicación. Teletutoría. Bienvenidos a nuestra teletutoría número 16. Recordemos que este espacio está designado para aclarar cualquier duda que ustedes, nuestros alumnos, han hecho llegar a nuestro centro tutorial. Si a lo largo del capítulo les ha surgido algún tipo de duda sobre los temas tratados, no duden en comunicarse con el centro tutorial. Hagan todas las preguntas que se les ocurran y recuerden que pueden hacerlo por diferentes vías. Si les resulta más cómodo, pueden llamar a los siguientes números telefónicos: 1-800-EDU-TVE o 1-800-33-8883 y al 229-6606. Recuerden que si prefieren un trato más personalizado con el tutor del curso, pueden dirigirse a nuestro centro tutorial, ubicado en la Ciudadela Kennedy, Avenida San Jorge y Calle Segunda. También los alumnos inscritos en el curso pueden enviarnos sus preguntas por email a la dirección que figura en pantalla: aprendamos@fe.org.es. Siguen llegando mails al centro tutorial con preguntas de los alumnos de Guayaquil Digital. Evidentemente, están utilizando bastante bien las herramientas de comunicación que están aprendiendo. Eso es lo bueno de este sistema de enseñanza de Aprendamos. Las preguntas de los usuarios son recibidas y forman parte de los contenidos adicionales de cada capítulo. Por eso la participación de los alumnos es importantísima y cierra el círculo en este tipo de enseñanza virtual. Entonces, vamos de inmediato a la primera consulta. Nos escribió Roberto Villalba, de Bellavista. Hace poco hice un blog sobre los diferentes tipos de pájaros que hay en Guayaquil, un tema que me apasiona, pero han entrado pocos visitantes hasta el momento. ¿Será que debo ponerle más enlaces? Saludos a Patricia y a Juan Carlos, y por supuesto también a Vicente, Jessica, Alex, Gina e Isidro. Bueno, Roberto, generar enlaces en los textos que publiques te va a traer más visitas. Enlaces hacia otros blogs que hablan de algún tema similar y también enlaces a sitios web de organizaciones, por ejemplo, aquellos interesados en aves. También puedes linkear a temas que mencionas en tus publicaciones y que resulten útiles. Eso le da la oportunidad al lector de aclarar conceptos que mencionas y quizás ellos desconozcan. Déjame agregar un consejo. El texto es la esencia de un blog, pero al complementarlo con imágenes, las entradas pueden quedar más bonitas. Utiliza imágenes, sobre todo fotografías de esos pájaros tan diversos. Una imagen vale más que mil palabras, y debido a la popularización de los fotoblogs, es interesante encontrar blogs tradicionalmente de texto que de repente recurren a una imagen para expresarse. Y una cosa más, Juan Carlos, gracias a la popularización de servicios como YouTube y Google Video, es fácil incluir videos en tus notas. Si tienes una historia que contar y una cámara de video, ¿qué mejor que aprovechar estas tecnologías? Bien, pasemos a la siguiente consulta. Es de Estere, quien dice que no se ha perdido ni un capítulo de TV. Me despierto todos los sábados un ratito antes del programa y los veo con mi marido, dice esta alumna ejemplar. Ya di mis primeros pasos. Hice un blog, pero lo veo muy vacío. Quiero mejorar su diseño. Ayuda, por favor. Excelente el curso y todo lo que nos están enseñando. Soy maestra y me sirve mucho para trabajar con mis alumnos. Estere. Esther, aspira a tener un diseño original. Existen muchos sitios web dedicados a proveer plantillas para los principales sistemas de publicación. Tomar alguna de estas plantillas como base para la tuya puede ser un inicio. Si quieres utilizar colores interesantes para tu diseño, te recomiendo una aplicación que dispone de una recopilación de muy buenas paletas de colores. Démosle una mirada. Ingresa a www.colorlovers.com. Color Lovers significa amantes del color. Si no tienes una cuenta, debes crear una. El sitio está en inglés, pero los pasos son similares a los de crear tu cuenta de correo electrónico. Debes ingresar tu nombre de usuario, contraseña, reescribir contraseña, correo electrónico,
y confirmar escribiendo los caracteres que se muestran en la imagen. Haz clic en Create y se abrirá una pestaña de opciones. Busca y haz clic en Palette. Dentro de esta página, puedes elegir todos los colores que quieras. Sé creativo, combina y juega. Una vez que tengas escogidos los colores, ponle nombre, descripción, imagen y etiquetas. Esto es importante para que otros puedan encontrar tu paleta. Y listo, ya tienes tu paleta de colores subida a la web. Puedes utilizarla y cambiarla cuantas veces quieras. También puedes compartirla con todos los miembros de la página. Con esta paleta puedes utilizar estos colores para diseñar de una mejor manera tu blog. También, además de crear una, puedes elegir entre cientos de paletas de colores que ofrece esta página. Esperemos que a Esther le haya servido esta explicación y que siga utilizando este curso Guayaquil Digital para superarse y así mejorar como docente. Compartamos unos tips. Primero que nada, cuida tu ortografía. No todos los sistemas de publicación ofrecen un filtro ortográfico, pero seguramente tu procesador de texto favorito sí lo hace. Así que escribe donde puedas detectar errores y la falta de tildes. Una buena ortografía es importantísima en tu blog. Cita tus fuentes y no olvides dar crédito. No es recomendable copiar y pegar notas de otros sitios en tu blog. Si leíste algo interesante y quieres compartirlo, coméntalo en tu blog y deja un link hacia la nota original. También revisa la lectura que tenemos en el libro sobre los derechos de autor y las licencias de Creative Commons, que te ayudarán a buscar y publicar contenidos bajo normas más flexibles que el copyright. Responde a los comentarios de tu blog. Hazle saber a tus usuarios que valoras sus opiniones. Elabora respuestas constructivas. Así, no solo generas contenido en tu blog, sino, como dice Gina, puedes conocer a nuevas amistades. La verdad que el cuaderno de trabajo o la bitácora se ha utilizado siempre y en estos tiempos ha adquirido también una versión digital en el formato blog. Me dieron ganas de visitar algunos blogs. Voy a hacer un espacio esta tarde y voy a visitar blogs de diversos temas de guayaquileños. Y sí, ¿saben qué? Les recomiendo que en casa hagan lo mismo. Yo, por ejemplo, quiero indagar quiénes escriben blogs de poesía aquí en Guayaquil. Seguro me topo con Vicente. Seguramente. Hasta aquí la clase de hoy. Los esperamos en el próximo encuentro, donde aprenderemos sobre los nuevos medios de comunicación. Revisen el libro, hagan las actividades y ejerciten con el CD. ¡Chao! ¡Chao! Curso Guayaquil Digital. You're